Discos. ¿Qué tal, amigos? Pues muy buenas noches. Otra vez en nuestro programa de Contextos. Estuvimos 2 días por fallas técnicas fuera del aire, pero estamos de vuelta como todos los días a partir de las 8:30. Y en esta ocasión nos acompaña el maestro Ricardo del Muro. ¿Cómo está, maestro Ricardo? Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Se le ve muy bien, cada día lo miro más joven, maestro. Bueno, sería. Está haciendo bien el encierro. Sí, Mi pues. querida amiga Queta Burelo, que ya le vamos a poner luz porque siempre, casi por lo regular, aparece en la penumbra. Fíjate que que me compró ya mi hija de regalo de Navidad Ajá. estas luces, ¿no? Que venden ahora Aquí en la en varios Fayuca. establecimientos y se me ha olvidado estrenarla, pero ya Sí, la estrenaré. es lo que hacen los jóvenes ahora para grabar todas sus cosas de TikTok e Instagram y todo este. Exacto, me dice, ya que eres influencer, dice, te voy a regalar tus luces, me Claro, dice. claro. Pues bueno, la verdad es que este fin de semana, ayer, estos días, perdón, no, no fin de semana, estos días fueron muy agitados. Hay muchos temas en la agenda y decidimos seleccionar tres. Quedaría, yo creo, cada uno para un programa completo, pero vamos a tratar y aprovechar que somos nada más tres ahora. Lamentamos la ausencia del maestro Gilberto Zavala y de Víctor Rumaya para desahogarlos. Pero bueno, hay tres temas que creo que son muy relevantes. Primero, la toma del Capitolio es un tema ineludible. Es algo que no había sucedido. Dicen que el único antecedente fue la toma, no sé si la toma de posesión de Abraham Lincoln. Acuérdense que en plena guerra civil allá en Estados Unidos, pero dice que lo más que se aproximaron fueron unos 10 kilómetros hasta el Capitolio, pero esto es algo que no tiene precedentes en una democracia que pues es admirada por unos, criticada por otros, pero me parece como que, y un país muy acostumbrado y muy respetuoso de su constitución. Algo, y además un presidente por primera vez en la historia, que se convirtió en el principal, en mi opinión, agitador social de su país, utilizando las redes sociales, que el segundo tema es que le fueron canceladas por parte de Twitter, Facebook, Instagram y todas las redes prácticamente, de acuerdo a su política de términos y condiciones, consideraron violadas y pues suspendieron. Finalmente, el tema del INAI, que a mí me parece sumamente delicado, era un golpe, faltaba un golpe certero al INEGI y ahora al INAI, pero sobre todo al INAI. Desaparecer al INAI es prácticamente dar paso a la corrupción. Es, para quienes hemos sido funcionarios, en mi caso, es una herramienta ciudadana para solicitar información a la que solamente un órgano autónomo puede obligar, y ahora no lo puede hacer alguien que en eso es y parte, que es la función pública, y sobre todo parte de un gobierno, que por ejemplo en el caso de la función pública es algo, me toca moderar, iba a decir sectario, pero yo diría muy afín al discurso retórico de la 4T, y que obviamente no tienen credibilidad de opinión para ser juez y parte. De un órgano que venía incomodando al presidente porque venía virtiendo información que sacaba, le daba lugar a notas periodísticas hasta que le colmaron al presidente y pues ha decidido desaparecerlo. Entonces vamos a analizar en primer lugar la toma esta del Capitolio. ¿Cómo ves, Queta? Perdón, empezamos contigo, Queta. Este hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Pues mira, el otro día iniciamos el análisis de esta situación, que significa que tenemos a un Estados Unidos muy dividido en grupos con opiniones muy diferentes, que ven lo que está pasando en su país desde otra visión. Hay un concepto de que Estados Unidos es el paraíso. Vimos que no lo es, ¿verdad? Mucha gente cree que Estados Unidos no sufre de pobreza, sin embargo, simplemente en Nueva York y en esas grandes ciudades, Quinta Avenida y Rodeo Drive y en Los Ángeles, ¿verdad? Y todas estas calles tan lujosas con las tiendas europeas y americanas muy caras, ¿verdad? Con ropa y accesorios de primera calidad
y joyerías. También vemos, si nos vamos a los suburbios, a los alrededores, también vemos pobreza. Por eso la existencia de esta política del welfare que existe en Estados Unidos, del apoyo al desempleo, de los cupones de alimentos, de una serie de apoyos para la gente que en un momento dado se ve en la calle, esos indigentes que a veces logramos captar aún en las películas hollywoodenses, ¿verdad? Eso es serio. Esa presencia de indigentes abajo de los puentes en determinados territorios de Estados Unidos y también el abandono de las zonas rurales por toda la modernización que estamos viviendo actualmente, el desempleo en muchas partes del sur. Y además yo creo que siempre ha habido un espíritu bronco en muchos de los ciudadanos, y es lo que vimos ayer. Una amiga que fue mi compañera de psicología y que ella se quedó a estudiar en Boston y allá vive y trabaja en la investigación, ella me comentaba que los que invadieron el Capitolio el día de la toma de posesión son terroristas. Es un grupo terrorista que siempre ha estado presente en Estados Unidos, muy de bajo perfil, pero que ahorita salió a la luz pública y que sí tienen presencia en algunos eventos en Estados Unidos. Entonces, este grupo, pues sí necesita ser atendido desde las fuerzas de seguridad de nuestro país vecino. Y además a Biden le toca una tarea muy grande de entender cuáles son las necesidades de buena parte de la población de Estados Unidos que está sufriendo también los embates del COVID, no solo en temas de salud, sino también en temas de economía, como lo estamos viviendo en México, ¿no? Y también sale a relucir como una especie de, pues, racismo, ¿verdad? Pudiéramos decir, cuando Biden señala que la Guardia Nacional, o sea, las fuerzas de seguridad del Capitolio, no hubieran respondido de la misma manera que lo hicieron ayer si quienes hubieran invadido el Capitolio hubieran sido población afrodescendiente, ¿no? ¿Cómo se llama? Este movimiento de Black Lives Matter. Sí. Estuvo muy presente, Black, ¿no? Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan. Sí, entonces dice que hubiera sido diferente si personas de este movimiento hubieran hecho esta invasión, pues la Guardia hubiera respondido tal vez hasta con balazos o golpes o de otra manera, y que sin embargo en esta ocasión, pues como eran personas de raza blanca, se vieron como no sabían cómo responder. Para ellos fue una situación también inédita, ¿no? Entonces habría que analizar todo esto que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que merece la pena, pues más lecturas, más conocimiento del país vecino, no quedarnos en lo superficial. Y tal vez a muchas personas ya se les quitará esa idea de que todo Estados Unidos es Disneyland, porque si tú preguntas a muchas personas en México, su ideal es vivir en Estados Unidos. Pero hoy que en un Twitter que alguien preguntó, si no vivieras en México, ¿dónde vivirías? Pues ya las respuestas de algunos son diferentes, ¿no? Quiero vivir en Suecia, quiero vivir en algún país europeo donde hasta el momento vemos que las condiciones de vida, que la calidad de vida, pues es bastante superior, ¿no? A la de muchos países, ¿no? Pero a Biden le queda una gran, y a su equipo le queda una gran tarea. Maestro Ricardo, ahora que ya habla usted muy bien el inglés,
Yo creo que en el fondo hay una, es un tema que me he estado dando vueltas, le he estado dando vueltas, y creo que lo que sucedió es que para empezar, veamos el trasfondo social. Creo que, como bien señala Queta, Estados Unidos se encuentra una sociedad polarizada, pero igual que muchos otros países. O sea, creo que un rasgo de esta crisis de la globalización y de las dos últimas crisis económicas que hemos padecido antes de incluso de que llegara la pandemia ha sido la polarización del la crisis de las dos crisis económicas que han generado, por un lado, lo más simple es decir que se ha agudizado la pobreza, pero también de acuerdo a lo que ha sucedido en México y a lo que está sucediendo en Estados Unidos, yo observo un empobrecimiento, así durante mucho tiempo, digamos que la clase social consentida del desarrollo capitalista y la que podía gozar de, o al menos sentir ella, una movilidad social ascendente, fue la llamada clase media, ¿no? Esa figura tan difícil de identificar, pero que muchos nos ubicamos en ella, que podríamos llamar la clase media. Pero lo que ha sucedido en los últimos años es de que la clase nos enfrentamos a una clase media que se siente frustrada ante sus aspiraciones de crecimiento. Y esta frustración, pues lógico, genera un sentimiento de crítica, de rechazo hacia el gobierno, hacia las instituciones, y esto se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Por un lado, en el caso de Estados Unidos, pues es sabido que normalmente los republicanos es el partido que garantizaría la ley y el orden y el sistema de vida norteamericano. Y el mismo mensaje que en un principio manejó Trump de volvamos a hacer América grande, pues hizo que muchos de estos sectores jalaran con este líder. Y no es la primera vez que los líderes de tipo populista, carismáticos, aprovechan las crisis y las frustraciones de la población para lograr el poder. Hay un libro clásico que se llama El Discurso Grumal de Luis Napoleón Bonaparte, de Carlos Marx, donde él analiza la forma en que llega este personaje, que bueno, pues fue finalmente, lo sabemos perfectamente, fue el principal instigador para la invasión francesa a nuestro país a mediados del siglo XIX. Y pues Marx analiza los sectores que lo estaban apoyando, ¿no? Y eran principalmente sectores que estaban marginados de los avances sociales e incluso lo que él llamó la lumpenburguesía. Pero bueno, creo que en este punto es importante que esos sectores, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al norteamericano clásico, que se les llama los redneck, ¿no? Los trabajadores, que tienen el cuello rojo porque están al sol trabajando, ¿no? Obreros, empleados, carpinteros, gente que maneja los oficios. Y que de alguna manera tenían una esperanza de crecimiento en Estados Unidos de vivir con bastantes comodidades en barrios de cierta, pues les daban ciertos estatus, y se están enfrentando a un país que no reconocen, un país que por un lado es difícil llegar a la universidad, un país en que es cada día es más difícil sobrevivir al día, un caso muy parecido a lo que estamos viendo en México. Sus colonias se han empobrecido, la llegada de muchos inmigrantes, barrios que han terminado empiezan a volverse multiculturales y esto genera odios entre ellos. Y bueno, todo este contexto, pues de alguna manera genera esta masa que va atrás de Trump. Efectivamente, hubo grupos radicales. Pero la realidad es de que los republicanos y los republicanos partidarios de representantes de estos grupos fueron son los que han estado apoyando a Trump. Y por supuesto, pues se desata una violencia, ¿no? Hay una frustración contenida que se desata. Y esto es un ejemplo
tal vez de lo que está generando o que se está agudizando con la pandemia. Una desconfianza hacia las instituciones, una crítica muy fuerte en que la mayoría de los de las personas que han sufrido esta enfermedad y sus familiares se han sentido solos, abandonados ante el gobierno por la crisis de los sistemas de salud, un poquito así como una decepción generalizada. Y sobre este punto, pues lógico, viene un sentimiento de frustración, de revancha y de violencia, y creo que es lo que vemos, lo que estamos observando en el caso de Estados Unidos. Si es algo para pensarse, creo yo que ojalá Biden logre conciliar, pero creo que para que Biden logre conciliar no bastará con el llamado a la unidad. O sea, tiene que hacer un llamado a la unidad, pero al mismo tiempo tiene que buscar reformas de tipo económico para otra vez lograr que muchos sectores vuelvan a tener fe en el sistema norteamericano, ¿no? Y ahí van incluidos los sectores empobrecidos. Hoy no me centré mucho en los sectores empobrecidos porque buena parte del grupo de Trump, pues es el granjero medio, el obrero, el artesano, los empleados de los automóviles, gente que trabajaba en el sector minero y que se quedó desempleada, gente que tiene una carrera en el ejército. No es gratuito que una de las víctimas era una integrante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se encontraba jubilada. Y en fin, pues es lo que normalmente vemos como el norteamericano clásico. Bueno, hoy pedí permiso antes de empezar el programa porque de dirigir, pero también debatir. Porque, perdóname, ahora sí, y te voy a agarrar a ti también, que te estoy completamente viendo un vaso. Si ustedes lo ven medio lleno, yo lo veo medio vacío. Lo que se está planteando aquí es una retórica que tenemos en Latinoamérica, que es insistir en la crisis del modelo neoliberal, criticar a la globalización, que es un fenómeno irremediable, es parte del desarrollo tecnológico y la integración de los países. Aislarse de la globalización es aislarse del mundo, y es criticar a un modelo, el modelo de mercado, porque sigue habiendo pobres dentro del modelo de mercado, como si el modelo de mercado, a diferencia del marxista, que ha sido un fracaso y ha costado más de 150 millones de vidas donde se ha implementado, lo que ha provocado es que la mayoría se vuelvan pobres. El problema es que creen que el modelo capitalista va a ofrecer resolver todos los problemas de la desigualdad y de la pobreza, pero ya quisieran nuestros pobres ganar $8 la hora. En Estados Unidos, un desempleado que vive en la zona rural se puede ir a trabajar a un huerto a California y ganar $8 la hora, que es lo que gana en Venezuela, en $5 o en Cuba, en un mes, un asalariado pagado por el Estado. Lo que está en quiebra realmente, lo que siempre ha estado en quiebra, es el modelo comunista y el modelo socialista, que vende la panacea de la igualdad, y lo que construye es una gran pobreza. El contraste es que ante esta crisis que vemos del neoliberalismo, porque no logra ni la democracia neoliberal ni el libre mercado logran resolver estos problemas de igualdad como quisiéramos, pues volvemos a caer al sueño de pensar en un modelo idealista de una sociedad igualitaria donde no haya pobres. Bueno, lo que tenemos que construir es un modelo donde haya oportunidades para que el más pobre pueda tener movilidad social, y si no tiene empleo en un lugar pueda ir a otro lugar como lo hacen los migrantes en busca de empleo. Pero nadie está migrando de Estados Unidos para irse a Venezuela, ni para irse a Cuba, ni para irse a ningún país del bloque socialista, ni para irse para Latinoamérica, ni para irse para África. Es todo lo contrario. Entonces lo que estamos viendo es un fenómeno donde los países desarrollados hoy tienen un problema de migración, y en este contexto surge lo que Vargas Llosa llama la llamada de la tribu en su último libro, que es volver a esa idea nativista, nacionalista, que lo que quieren es retraerse, aislarse del mundo y proteger a la tribu, como lo hacían, en la época de las cavernas, refugiándose en la cueva para no tener contacto con nadie más. Entonces, lo que estamos viendo es realmente el fenómeno del populismo, el fenómeno de tener, y qué bueno, ojalá, en mi opinión,
¿Debe el Congreso juzgar ya a Donald Trump? Le quedan 11 días de gobierno, pero no, tiene que sentar un precedente ejemplar. Donald Trump no solamente merece que le cancelen las cuentas en redes sociales, porque además ahora discuten si las empresas, todos los que llamo ahora los Marazarba López, con todo respeto, diciendo que cómo una empresa tiene derecho a vetar a un presidente. Bueno, porque las empresas tienen políticas de uso, términos de uso, y tienen todo el derecho de restringirle al presidente o al que se les dé la gana el uso de su herramienta, que es gratuita. Entonces, pero resulta que dicen que no, que el Estado debería imponerse sobre eso. Entonces estamos volviendo a la idea del Estado benefactor. Y lo que estamos, con esto concluyo, viviendo en México, es no sirvió el capitalismo, fue un desastre el neoliberalismo, y entonces voy, el Estado rector, que es una especie de ente que no fuera, pareciera que no fuera manejado por personas, y lo que tenemos es una sarta de oportunistas que se están enriqueciendo en las altas esferas del poder en nuestro país, hoy la familia de López Obrador, para decirlo con todas sus letras, y en la opacidad de querer desaparecer una ley que les obliga a rendir cuentas. Van a venir los escándalos, y los va a tener que sacar Loret de Mola, la prensa chayotera del pasado, pero perdonen, es otro punto de vista completamente distinto, o no sé si podamos encontrar algún punto de convergencia en lo que yo estoy opinando, no sé quién de los dos quiera. Yo no estoy en contra de la globalización, creo que la globalización es eminente, creo que estamos viviendo un mundo globalizado, creo que la globalización ha tenido sus ventajas. Si tú recuerdas en el 94 que las redes sociales no tenían todavía el peso que hoy tienen, no teníamos todavía el Twitter ni el Facebook, teníamos apenas los correos electrónicos, ¿no? Gracias a este fenómeno de globalización que son las nuevas tecnologías, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no fue acribillado totalmente. A mí me hubiera gustado tener unas redes sociales en 1968, cuando fue el movimiento estudiantil, para evitar la tragedia que pasó en México en Tlatelolco, y tener unas redes sociales que esta globalización que hoy vivimos, para poder denunciar una serie de hechos que han sido crueles, injustos, y que han sido una barbarie, como también lo de Actial en Chiapas, ¿no? Oye, yo estoy a favor de la globalización. Permítame saludar, perdón, a los que están viendo. El capitalismo tiene sus defectos y que sí ha acrecentado en un momento dado la pobreza, ¿no? Entonces creo que esas son las cuestiones. Creo que esas son las cuestiones que debemos de mejorar. Vamos a ver los datos. ¿Me podrías dejar terminar? Sí, adelante. Creo que esas son las cuestiones que debemos dejar que terminen. Por ejemplo, en el caso de Cuba, lo que sí yo no estoy de acuerdo es la falta de libertad, ¿no? La falta de libertad que en un momento dado hubo para poderse, que el ciudadano común y corriente pudiera salir de la isla, que solo algunos privilegiados como deportistas, cantantes de cierta élite podían salir de la isla. Pero sin embargo, a pesar del bloqueo que hubo durante muchos años a Cuba, Cuba logró sobrevivir. Y Cuba en el aspecto médico tiene adelantos extraordinarios. Hay un turismo médico a la isla de primera. A mí me ha tocado ir a la isla en diferentes periodos y creo que hay avances o ya se permite, por ejemplo, los negocios particulares, ya hay negocios particulares, ya hay casas de huéspedes particulares, ya se está introduciendo poco a poco toda esta situación de poder tener un negocio, ¿verdad? Ya hay una serie de aperturas, pero yo no quisiera que en Cuba se perdiera ese espíritu que unió a los cubanos en una época de sobrevivencia frente a un bloqueo que afortunadamente no acabó con ellos y que afortunadamente durante la Guerra Fría, durante la Bahía de Cochinos, no sufrieron las bombas y todos estas esta
esto que se sufrió durante la Guerra Fría en los años, 50, ¿no? Y muchos jóvenes, si tú repasas la historia de México del 68 y después del 68, muchos jóvenes románticos, ¿verdad?, ilusos, pensaron que el tomar las armas iba a ser la, solución ante un sistema que ellos sentían autoritario, ¿verdad? Por eso sale ahí Madera, si tú lees lo que pasó en Madera, fueron 8 heroicos o 9. Yo no estaría de acuerdo con ellos, pero sin embargo, dentro de lo que ellos pensaban, pues asaltaron el cuartel, ¿no?, de Madera, ¿no? O los de la Liga 23 de septiembre, que yo no estoy de acuerdo con los atentados y las situaciones que se dieron, pero eran jóvenes que estaban desesperados por un sistema que ellos consideraban autoritario. Yo creo que debemos de aprender a ver las diferentes visiones que existen en el mundo, a tratar de coexistir, a entender lo mejor de la izquierda, de la derecha, del centro, de la posición que tú quieras, para tener países mejores, ¿no? Países más igualitarios, ¿no? Tal vez aprender de un sistema como el de los países nórdicos, ¿no? Tenemos que todavía mucho que aprender, ¿no? Como personas, como políticos y como dirigentes, ¿no? Déjenme saludar a los que nos están viendo, porque hoy tenemos participantes de lujo. Nos saluda Teodoro Zavala, Araceli Hernández, que siempre está con nosotros. Amado Avendaño, que un día lo vamos a invitar al panel, a ver si gusta participar. Ya le dije que qué bueno que baje aquí al inframundo chiapaneco. Prácticamente dar paso a la corrupción. Permítanme, vamos detrás. Luz Olivia Pineda, ¿la conoces? ¿Qué tal? Claro, de San Cristóbal, antropóloga. No te salgas del tema. Dice que no te salgas del tema. Yo un modelo cubano para México, como bien lo conozco bien lo de allá. Luego, don Juan Roque Flores nos acompaña también. También es un querido y prestigiado académico, notario. También está, dice Uca Pineda otra vez, fortalecimiento de instituciones o dictadura estatista para México, viendo lo que pasa en Estados Unidos. María José Sánchez, también está, pues Amado y Juan Roque hicieron varios comentarios. Juan Francisco Plaza Quevedo, saludo al panel. Marta Alvarado, Néctar Augusto Montesinos, pues muy agradecido porque nos están dando seguimiento. Perdón si vine en el modo facho hoy, maestro Ricardo, de provocador. Bueno, no, está correcto. Lo que pasa es que yo creo que hay una mala interpretación. Yo en ningún momento he dicho que estoy en contra de la globalización y que estoy a favor del socialismo. O sea, creo que esa es una visión muy, muy maniquea. Creo que lo que estoy señalando es que finalmente Trump no es el origen del problema. Trump es producto de la crisis. Igual que aquí en México, López Obrador es producto de una crisis. Y el fenómeno, ¿cuál es? Efectivamente, la globalización, pues no es de que estemos a favor o en contra. La globalización es un proceso económico que prácticamente se ha venido dando desde el siglo XVI y cada día el mundo está más interconectado. Lo que yo estoy señalando es de que la globalización ha generado, como el capitalismo, como cualquier capitalismo, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo, es un producto de un desarrollo. Son daños colaterales de la globalización y del... Pues un daño, sí, pero daños colaterales muy graves, porque aquí ya no estamos solamente viendo la clásica situación de ricos, pobres y una clase media que de alguna manera en el pasado, que eso es lo que yo quiero insistir, que en el pasado, veía las posibilidades de crecimiento, que ahorita eso ya desapareció. Entonces, no es lo mismo en un momento determinado que un sector marginado, sectores que finalmente están, podríamos decir, incluso fuera del mercado, en situaciones muy desalentadoras, a una clase social que de alguna manera se caracteriza por la aspiración, o sea, una clase social que normalmente es educada, tiene educación,
tiene acceso a la información, tiene una aspiración de crecer, de tener un mejor nivel de vida, de asistir a la universidad, de viajar, de vestirse, de andar a la moda, de, en fin, incluso pues se le critica mucho a la clase media de parecerse, de quererse parecer cada día más a las élites. Pero bueno, es válido. Una clase media que está educada en un criterio de trabajo para avanzar y que se encuentra en una situación en que cada día se le cierran ciertos, se le cierran los trabajos, cambian las tecnologías, muchas industrias que anteriormente eran prósperas desaparecen. Y bueno, y esta circunstancia de alguna manera, bueno, otra cosa, aquí en México lo observamos, en el caso de Estados Unidos cada día es más difícil para ese sector de la población llegar a la universidad porque la universidad se ha vuelto muy cara. Y en el caso de México hemos llegado a la situación tan terrible de que muchos jóvenes se han dado cuenta de que de nada vale. En el pasado todos teníamos la aspiración de tener un título universitario porque sabíamos que de alguna manera eso nos iba a garantizar un buen nivel de vida. Ahorita ya un título universitario no sirve absolutamente de nada y vemos a jóvenes que son médicos, abogados, etcétera, viviendo en condiciones de pobreza terribles. Y eso, a diferencia de, digamos, de un sector pobre que podría ver esto como algo propio de la falta de educación, etcétera, aquí esto genera una crisis. Dice, bueno, ¿cómo es posible que yo estudié 6 años para la carrera de medicina, por decir algo, y resulta que estoy ganando menos que un empleado no calificado? Pero, a ver, entonces, toda esa situación... Déjeme hacerle una pregunta. Pero ¿Quién le debe pagar a ese médico, el mercado o el Estado? No, lo debe, estoy de acuerdo que debe ser la iniciativa privada, pero de alguna manera a lo que yo voy es que en la iniciativa privada también se da esa situación. O sea, cuando manejamos esos empresarios que ahorita están desesperados, no nos estamos refiriendo a magnates, nos estamos refiriendo también a una clase media. Una clase media que está buscando, por tener un negocio, para poder salir adelante con sus aspiraciones de crecimiento. Bueno, yo te voy a molestar la última vez, ¿verdad? Ya no te voy a dar lata con ella, ¿verdad? Y entonces esa situación, el modelo económico... Mira, ellas quieren que sea mejor elegido, ¿verdad? No lo está favoreciendo. En una parte, el señorial, dentro de lo que cabe, está más tranquilo, ¿verdad? En el top, sí. Estamos aquí, está ahorita hablando. Cualquier cosa que platiques, como que todo el mundo se entera, ¿no? Ya nos enteramos, Keta, sí, de todo lo que estás hablando. Y entonces, sí. Ya nos enteramos. Bueno, ok. No apagó su audio. Ahí les digo. Gracias, ahí nos vemos. Bueno, continúo. Y por el otro lado, pues es evidente que la panacea, hace mucho que está superado eso, no es ni el modelo cubano, ni el modelo soviético, ni llegar aquí a un socialismo. Creo que eso también está totalmente, esa utopía marxista está totalmente superada. La realidad es que nos enfrentamos a un sistema económico en crisis. Lo difícil es, de alguna manera, y creo que ese es el gran reto que tenemos enfrente, es cómo conciliar la libertad, la democracia, la libre empresa, el respeto a la ley, con el otro aspecto que está pesando en nuestra sociedad, que es la desigualdad social. Y eso es una realidad que tenemos. No hasta ahora, pues sí, todo el mundo dice, puede ser la libre empresa, puede ser esto. No está el tema para meternos a analizar el tipo de empresarios que tenemos, pero lo que sí es cierto es de que finalmente esta famosa globalización pues nos está golpeando muchísimo. En el caso mexicano, la clase media está golpeadísima, y en el caso estadounidense, buena parte de esos grupos que fueron a protestar y que siguieron y que han seguido a Trump y que están dispuestos a seguir a Trump, pues lo dice todo su lema de guerra.
volvamos a hacer América grande otra vez. Es la nostalgia por el American Way of Life que ya no existe. Pero ¿quién dio al traste con ese American Way of Life? Para Donald Trump fue la migración. No fue la migración, porque la migración es parte del fenómeno de la globalización. O sea, es todo el fenómeno. Es una cosa, por ejemplo, con la globalización vinieron, por un lado, apertura de mercados, importación de vehículos. Empezaron a entrar los vehículos chinos, los vehículos, y en la ropa, empezaron las empresas a buscar cómo tener mano de obra. Uno compra en Nueva York una camisa y revisamos la etiqueta y está hecha en Bangladesh. ¿Y eso qué significa? Pues significa que no hay trabajo para los obreros de la industria textil de Estados Unidos. El pleito que tienen, que está ahorita en el fondo del Tratado de Libre Comercio, también, ¿cuál es? Pues de que las empresas, finalmente, los grandes monopolios se mueven de acuerdo a sus intereses, o sea, con ellos no hay nacionalismo. Oye, si la mano de obra está cara en Estados Unidos, se van a México, y si en México está cara, ¿mande? Un ejemplo es Detroit, ¿no? Donde esté más barato y donde... Claro, y el otro ejemplo son los pueblos de carbón de Gran Bretaña. Exacto. Oiga, el fenómeno es complejo. Creo que el tema es muy interesante, pero Kenta, me gustaría que lo retomáramos, pero con datos duros, porque yo tengo, hay datos que reflejan que, según yo, lo que he leído, es que la humanidad en estos últimos 50 años, gracias a las políticas de mercado, es decir, en la medida que una sociedad tiene más de mercado, prospera más en términos generales, sin que termine la pobreza. Los chinos son un ejemplo, tienen un modelo que ya no tiene nada de comunista, es un modelo autoritario, pero 100% capitalista. Bueno, pues habría que ver si qué opinan los chinos al respecto, el chino común y corriente, ¿verdad? Que de alguna manera tiene acceso a un buen empleo, pero la calidad de vida no significa solo un buen empleo, ¿no? La calidad de vida implica una serie de situaciones. Por ejemplo, yo a veces no estoy de acuerdo con la ONU cuando clasifica a un municipio de bajo índice de desarrollo humano, ciertas características. Por ejemplo, aquí Santiago del Pinar o Cotepec, una serie de municipios que son de bajo índice de desarrollo humano, pero sin embargo tienen menos contaminación, hay mejor calidad de vida en algunos aspectos, ¿verdad? Y entonces yo creo que debería haber índices, indicadores diferentes para cada país, para cada situación. No podemos clasificar a todos los países, a todos los municipios de acuerdo a indicadores globales que responden a otras necesidades, a otros criterios, ¿verdad? Vamos a, si les parece, a terminar ya con comentarios ya un poco más acotados sobre el tema de la cancelación de la cuenta de Twitter y de Facebook a Trump y la posición que tuvo el presidente norteamericano. Todos los líderes del mundo condenaron lo que hizo Donald Trump, empezando por su vecino de Canadá, el propio Boris Johnson en Inglaterra, condenaron la actitud del presidente. Y acá nuestro presidente salió a quejarse de que por qué le cancelaron la cuenta de Twitter. Está bien, está mal, Ricardo Maestro, Kenta, no sé quién de los dos. Está bien o está mal que una empresa le pueda quitar su cuenta al presidente. No, yo creo que está bien, y no solo al presidente, a cualquier persona, si está incitando al odio, ¿verdad? Si está haciendo llamados a la destrucción, si está haciendo llamados que, ¿cómo explicarte? A la violencia, ¿no? Yo creo que en ese sentido, las jóvenes, muchas feministas, hemos bloqueado cuentas porque son personas misóginas, violentas, que insultan a nuestro género, ¿verdad? Por diferentes razones, o que han llegado a extremos, también páginas pornográficas, las hemos bloqueado, ¿verdad? Y creo que eso es lo que hizo de alguna manera Facebook y Twitter, ¿no? De que dijo, no, pues hasta aquí, creo que está usted usando nuestras redes para incitar al,
Entonces, ¿no estás de acuerdo con que el presidente se haya quejado por eso? ¿No ven, no ves un escenario en las elecciones que vienen Yo donde el pienso que en presidente, que algunas donde ocasiones hay un Félix abuso. Obrador desconozca la elección del 2021? Sí, yo creo que hay un abuso en ocasiones de las redes sociales, ¿no? Pero ¿no ves un escenario como el de Estados Unidos en las próximas elecciones? Si pierde Morena la mayoría del Congreso y el presidente acusa de fraude otra vez desde el poder, ¿no le ves un grave riesgo parecido a Estados Unidos? Pues esperemos que yo veo dentro de Morena también gentes muy maduras, ¿verdad? Muy centradas, que han Claro. logrado como hacer el equilibrio y espero también de parte de ellos y ellas, porque hay mujeres y hombres, ¿verdad? Que sirvan como un dique de contención. Como pasó con los Creo que nuestra republicanos. democracia debe pasar ya a otras instancias, ¿verdad? Si bien se criticó mucho que cuando un sector de la población criticó que cuando el PAN estuvo en el poder no logró esa transición, ¿verdad? Esperamos que ahora, que yo creo que la ciudadanía está más preparada, tiene mejores herramientas para hacer frente a este tipo de situaciones, logremos en conjunto pasar a una etapa de la democracia más civilizada, de diálogo, de tolerancia, ¿no? Maestro, háganos el favor de cerrar con su comentario el programa. Ah, gracias. Pues yo creo que el fenómeno de Internet es parte de lo que estábamos hablando hace rato. Es un fenómeno nuevo y aquí está otra vez el dilema: libertad contra control. Definitivamente creo que fue acertado el hecho de que a Trump le hubieran bloqueado la cuenta, sobre todo porque estaba haciendo francamente un llamado a la insurrección o a la revuelta, pero entra el debate que finalmente están las dos propuestas y creo que en el futuro, en el caso del Internet, de Facebook y de todas las redes, sí se debe de buscar un mecanismo que permita una especie como de filtro, porque ahorita, por ejemplo, hay un artículo muy bueno de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, muy provocador porque señalaba él que la opinión pública no existe, ¿no? Y hablaba precisamente de esta tendencia a que yo he estado escuchando ahorita que está con el confinamiento los programas de radio y tienen un vicio para pedir opiniones a favor o en contra, muy maniqueas, sobre lo que se les pega la gana, ¿no? Y todo mundo opina, o sea, todo mundo dice, cada quien opina en diferente tono, a veces saben, a veces no saben, y esto lo único que genera en ocasiones es polarización y enfrentamientos y demás, pero es que pongámonos a escuchar la radio, y ahorita ha entrado una tendencia a la opinionitis en aras de una Libertad. supuesta libertad de expresión, pero que en realidad se suena muy sospechosa y además no es nada enriquecedora, porque dice a ver, ¿qué opina la gente de que fulanito dice que hay más muertos y que si son las cifras ciertas o son falsas? No, pues el Una 80% dice premisa. que son falsas, pero realmente pues no tenemos, hay muchas lagunas que se dan en ese sentido, entonces yo creo que ahí hay una asignatura pendiente en el caso de las redes sociales, para poder llegar a un término medio entre evitar que sean un centro de chismorreo y lograr que cumplan su verdadera función como educadoras e informativas para la ciudadanía. Y bueno, pues no sé si quieres tú agregar algo, Juan Carlos, para cerrar. No, nada más me parece que es muy importante destacar, como Queta decía, la actitud de los republicanos que no estuvieron a favor y de Mike Pence. Yo creo que Mike Pence ayer pasó a la historia de Claro. Estados Unidos como un estadista, como un hombre que cumplió con su deber constitucional de llevar a cabo la ceremonia protocolaria del conteo de votos y no atender el llamado de Trump a un sabotaje. A Lo mí sí me. dijo Digan. Bush, que parecía También Estados Bush. Unidos una república bananera, ¿verdad? Sí, yo creo que los espantó y Pero se dieron fíjate que cuenta hay que esos una lección. fenómenos.
Esos fenómenos no son de Latinoamérica nada más. Cerramos aquí con esto de Donald Trump, dijo que en México tenemos que desear al elector. Y si comparamos los dos modelos de electorales, de no ser porque nosotros ni con eso lo hacemos, nuestro modelo electoral es mucho más acabado que este modelo que ya entró en crisis, eso hay que decirlo. Los Estados Unidos van a tener que revisar su proceso de votación por el obsoleto manejo del correo, que ya no funciona en el mundo. Yo creo que vamos a llegar a un momento en que vamos a bajar una aplicación y todos van a votar a través del celular, y se acabó, y el conteo va a ser en automático, y pues a lo mejor una parte de la población no entra en ese contexto, pero terminaremos optando por el uso de la tecnología para perfeccionar la democracia. Pues está muy interesante el programa, perdón si los provoqué al principio, pero es parte de contextualizar y también de confrontar ideas, y pues nos vemos mañana. Gracias, Queta, y gracias, maestro Ricardo. Nos vemos el lunes. El lunes. Pero si quieres que te hagan un espacio mañana, si quieres continuar, ¿verdad? Y te dejamos. No, te voy a seguir hablando solo, no te preocupes. Bueno. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Cuídense mucho. Cuídense, ¿sí? Enterradito. Contextos.